Hola amigos y bienvenidos a un video más aquí con su amigo el Gato Aventurero. Thank you everybody for watching our video. We are here in the city of Pennsylvania. As you can see, it's a beautiful city. It's a majestic city, Philadelphia. Gorgeous city. It's so beautiful. And right now we are here in the center of the city. You can see how beautiful the city is, all the culture, everything that the city has over here, the wonder, the beauty, the gorgeous. This is a beautiful city. See friends, we are here walking on the city of Philadelphia. This is a beautiful city over here. You can see the building is one of the building more important for the city. It is so beautiful. I'm glad to be walking here at the city. You can see the city. It's a beautiful city. You can see the people. You can see the buildings. Qué precioso está este lugar. Está bellísimo. Desde aquí lo encontramos paseando en nuestro último día de vacaciones, porque esta noche nos toca tomar el avión de regreso para California y regresar nuevamente con la rutina de levantarnos a las 4 de la mañana, mire, y pues tener que venir, ir a trabajar, amigos. Miren, estamos en el último día de nuestras vacaciones. Así de que, miren, qué precioso está este lugar, amigos. Muy bellísimo. Miren, qué precioso. Filadelfia es una de las ciudades con más historia. Aquí fue donde 13 colonias se independizaron de la corona inglesa, y fue aquí donde nació la nación de Estados Unidos. Y miren, así es como está. Nos encontramos en la JF Kennedy Boulevard y la Filbert Street. Así es de que, miren amigos, qué precioso, qué privilegio el que tenemos de estar grabando todo este centro histórico de Filadelfia. Miren qué bellos edificios, amigos. Qué hermoso. Miren, así es Filadelfia, amigos. Miren, miren, también tiene rascacielos muy grandes. Y miren, tiene unos edificios bellísimos como lo es este acá. Así es de que, miren, qué precioso, amigos. Miren, así está de hermoso este lugar. Es un lugar muy precioso aquí, Filadelfia, con sus hoteles, sus muchos lujos. Vamos a ver qué es aquí. No sabemos qué sea este lugar, pero no vamos a entrar
no vamos a entrar porque no va a ser que nos regañen. Solamente hemos venido a capturar la belleza de la ciudad. Y la belleza de la ciudad es increíble, amigos. Lo mejor que he mirado en estas vacaciones en cuanto a edificios bellos lo tiene el número uno, Filadelfia. No porque sean tan grandes, sino por la belleza arquitectónica, amigos. Algo súper bellísimo. Miren, aquí fue donde fue la capital de Estados Unidos. Miren qué bellísimo estos edificios. Así es de que desde acá, amigos, los andamos. Miren qué bellísimo está acá este edificio, amigos. Miren qué precioso. Otra vez olvidé traer el stick y miren, no puedo tomar bien video con el selfie, así de que lo hacemos de esta manera. Miren, así es como está acá la preciosa ciudad, amigos. Este es un hotel, miren, se llama The Notario Hotel, así se llama aquí. Este es un hotel, pero lo que queremos enfocar bien es eso, amigos. Es el lugar tan bello. Miren, miren, amigos. Miren qué preciosa esa vista. Qué bellísima postal esta. Miren, es hermoso. Miren, amigos. Esto es lo que es Filadelfia, amigos. No lo que sacan de Kensington. Esto es lo que verdaderamente es Filadelfia. Esto bellísimo. Lo que sacan de Kensington es algo que sucede. Pero miren, esta es la belleza de Filadelfia. Miren qué hermoso. Miren, todo el mundo quiere tomarle foto a esta belleza porque es precioso, amigos. Miren, siente que desde acá, miren, nos encontramos grabando. Y déjenme decirles de que está haciendo una temperatura extraordinaria. Pero aquí andamos caminando en este hermoso lugar de Filadelfia, miren. Así. Miren, así. Eso que es, eso que es. Miren qué hermosa la ciudad de Filadelfia, mis amigos. Es una preciosura de ciudad. Miren qué hermosa ciudad. Filadelfia es un lugar muy bello. Tiene muchísima historia. Fue importante en la independencia de Estados Unidos. Filadelfia también fue importantísima en que Estados Unidos se mantuviera una sola nación cuando se dividió el norte y el sur. El ejército
Confederado y el Ejército de la Unión. Y mire, es muy, muy importante. Y es por eso que Filadelfia es una ciudad con mucha riqueza, amigos. Mucha riqueza arquitectónica y riqueza histórica. Esta es la base de Estados Unidos. Pudieran decir que Washington D.C. es lo más importante, pero en los días de la colonia, cuando se separaba de Inglaterra, fue este lugar el más importante. Aquí se firmó los acuerdos de independencia. Miren, aquí se firmó. Así de que, miren, amigos, miren, aquí se encuentra el templo masónico. Miren, aquí está Washington y está Franklin. Aquí eran dos masónicos. No importa cómo haya sucedido eso, pero lo importante es que el país se libertó y se hizo un país libre. Así es de que, miren, amigos, así, miren qué precioso edificio este, muy bellísimo. Y aquí tenemos otros edificios bellísimos también. Miren, este es, amigos, el lugar más importante de América. Aquí le derrocaron la corona de inglesa y se levantó una bandera y se dijo: esta porción de tierra se llamará América. La bandera ondeará hasta estos días. Así que, amigos,